¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Estamos una vez más acá en Política Pura y Dura con Walter Vega, saliendo desde nuestros canales. Un saludo para los amigos que nos están siguiendo desde Cosmovisión, desde la página de Facebook de Walter Vega y también la mía. Hoy día queremos conversar acerca de un libro que fue publicado ya hace varios meses, años para no carrilearme. Esto fue publicado año 2020. 2020. Si mal no recuerdo, esto fue de enero o febrero cuando se lanzó este libro. Estamos con el coordinador de este proyecto y uno de los autores de este libro que se llama La Nueva Derecha, una alternativa en curso. Ahí está. Estamos con Andrés Barriento, quien fue, como decía, el coordinador de este libro, el editor, y también director de un centro de estudio que se llama Ciudadano Austral. Él es ingeniero civil en obras civiles, diplomado en construcción y magíster en gestión de gobierno. Además, fue mencionado en el 2017 como uno de los 100 jóvenes líderes del país, según el Mercurio Why. Y también estamos con Danilo Silva, quien es cristiano evangélico y autor de uno de los artículos acá que tiene que ver con la relación entre los evangélicos y la derecha, o esto que se llama la nueva derecha. Entonces, para ya entrar en materia, y esto nos va a servir para hablar de temas de actualidad hoy día con Walter Vega, voy a dejar aquí, primero que se presente, dé un saludo a Walter Vega y luego que se presente nuestro invitado. ¿Te parece, Walter? Sí, gracias. Andas un poco Adelante. distraído, Israel, ¿ah? Te demoraste 5 segundos en entrar ahí. Yo no sabía si partir yo o qué, pero está bien. Todos tenemos nuestros días a veces un poquitito desenchufados. Está bien. Bueno, estoy contento por este nuevo programa de Política Pura y Dura con los entrevistados que ya tenemos presentes, que honran nuestro programa. Vuelvo a reiterar mi gratitud tanto a Danilo así como a Andrés. El nivel de ellos es un nivel intelectual impresionante. Estuve ahí googleándolos, buscándolo también, y quedé gratamente sorprendido con los contenidos, con el manejo, no solamente en el campo intelectual profesional, sino que también con la consecuencia moral y espiritual de ambos que profesan una misma fe en Cristo, independiente de la denominación a la cual puedan pertenecer. Y el programa de hoy día tiene que ver con esta nueva derecha. ¿Qué es esta derecha? ¿De qué se trata? ¿Es esa derecha que lamentablemente prejuiciosamente el pensamiento único nos quiere imponer, estos fachos, estos momios católicos, moralistas, legalistas, estos ricos, estos burgueses? ¿Qué es la derecha? Y sobre todo, ¿qué es esa nueva derecha y por qué nueva derecha? Así que bienvenido a nuestros queridos amigos Andrés y Danilo. No Muchas sé quién, bueno, gracias. Andrés o Danilo, no sé quién puede hablar. Andrés, Muchas cuéntanos un poquito gracias. más de ti, de este proyecto en el que estás, de este libro que lanzaron el año pasado. De ahí también que nos cuente un poco Danilo de su experiencia en este libro y eso. Por supuesto. Adelante. Muchas gracias, Israel y Walter. Y también quiero saludar muy afectuosamente a todos los que ven este canal. Yo estoy muy agradecido, es la primera vez que estoy en este canal y bueno, ahora que en medios virtuales es mucho más sencillo también poder coordinar, hablar de temáticas de interés. Yo creo que el esfuerzo que hemos hecho aquí en este primer texto llamado Nueva Derecha, una alternativa en curso, hay distintos autores que escriben, que invité a escribir en este libro, tiene una génesis contextual, podríamos decir. En primer lugar, el año 2017, cuando se llevaron a cabo las elecciones, percibí algo distinto que se estaba dando dentro de la fragmentación política que tenemos en nuestro país.
Si vamos a analizar, generalmente en ciencia política, bueno, yo no soy cientista político, yo soy ingeniero, pero cuando uno estudia algo sobre ciencia política, se pregunta si es que los sistemas de partidos configuran el sistema electoral o el sistema electoral configura el sistema de partidos. Y hay dos visiones contrapuestas que yo creo que algo de razón tienen ambas. Entonces, nuestro sistema electoral propende a la fragmentación. Por lo tanto, cuando vemos que una izquierda ha avanzado hegemónicamente, tanto en discursividad como en la práctica, uno se hace la pregunta de por qué ellos actúan así y por qué en nuestro sector, que podríamos hablar derechas, centro derechas, etcétera, después vamos a indagar en el concepto, pero uno dice, ¿de qué forma le podemos hacer frente a esta fragmentación? Porque tiene sus pros y sus contras. Cuando tú te fragmentas, tú lo que logras es tomar distintos nichos para poder avanzar en distintas agendas. Cuando tú te agrupas, tienes que llegar a consensos para poder avanzar en determinadas políticas. En este sentido, estamos hablando solamente desde el punto de vista electoral, no estoy hablando del tema cultural ni todo lo otro que para mí es esto solamente la punta del iceberg. Pero me llamó la atención, ¿por qué esto pasa en las centroderechas o en las derechas y en la izquierda, en la fragmentación es más fácil, es más sencilla, es más natural? Y bueno, hay distintos factores, hay factores cognitivos que Jonathan Haidt en Estados Unidos lo ha estudiado bastante bien, para los que quieran estudiar ese tema, de por qué hay una mentalidad conservadora, por qué propende a ser más de derechas. En este caso, en Estados Unidos se ha estudiado más eso, más proclives al Partido Republicano. Y por qué las izquierdas tienden a esta fragmentación. Entonces, esa pugna que yo empecé a percibir fuertemente el año 2017, llevó a que el Frente Amplio tome una posición de 0 a 21 diputados. Eso no fue menor. No ha permitido que un gobierno pueda gobernar, aunque valga la redundancia. Pero, y ahí uno se da cuenta de que, además, no necesariamente el tomar el poder por los votos y por las urnas implica que tú puedas desarrollar tu agenda política. Y ahí es donde nosotros percibimos, invité a escribir, sobre algo diferente que se estaba percibiendo en cierta medida en sectores que no habían sido incluidos dentro de la derecha tradicional. Un caso puntual, podríamos hablar, es que hubo una candidatura independiente como la de José Antonio Kast en el año 2017. Pero eso es del punto de vista electoral. Cuando empezamos a bucear en cómo se están moviendo las redes sociales o los distintos activistas y también otros centros de estudio, vamos viendo que no necesariamente los mismos partidos tradicionales de siempre son aquellos que sostienen las ideas más profundas o más cercanas a los principios fundantes de lo que podríamos llamar derechas. Y ahí es donde nosotros empezamos a picar, a tratar de sacar el cincel y empezar a buscar cuáles son esos fragmentos dentro de la sociedad que están. Y es por ello que existe un capítulo que habla acerca de los evangélicos, hay otro capítulo que habla acerca de la memética. La mayoría de las redes sociales hoy, las páginas de Facebook, de Instagram, etcétera, asociadas a las centros derechas o a las derechas, no son propias de los partidos políticos, de hecho son contrarias a los partidos políticos y son los que dieron la pelea por el rechazo, por ejemplo, que puede haber tenido un 22%, pero eso es solo un tema, una punta del iceberg sobre la temática. Y eso es más o menos lo que inspiró al desarrollo de esta obra, que a mi juicio es un primer atisbo de detectar estas cosas que se están dando en la sociedad, pero muchas veces las élites las tratan de tapar bajo la alfombra sin siquiera aprovechar que tienen un gran potencial. Bueno, Danilo, tú tampoco vienes de las humanidades,
Sin embargo, tú también te defines como activista, te hemos visto haciendo activismo tanto en el Congreso como en distintos espacios de manifestaciones. De hecho, tu capítulo en el libro es un poco eso, un resumen de lo que ha pasado en los últimos, qué sé yo, 5 años. Quizás estoy quedando corto, ¿eh? 7 años más o menos aproximadamente, desde lo que sucedió quizás ahí al final del gobierno de Bachelet y de ahí hacia adelante, en relación a cómo quizás los grupos evangélicos no se sentían identificados con la derecha y en ese contexto cómo finalmente derivan en un apoyo a José Antonio Kast, al Partido Republicano. ¿Eso es reflejo de una nueva derecha para ti? ¿Eso es una cosa circunstancial, casual? ¿Hay ahí algo que hay que, de lo cual hay que hacernos cargo de un nuevo pensamiento evangélico que se acerca a lo que vendría a ser la derecha tradicional y por lo tanto es un mover nuevo dentro de la derecha? ¿Cómo lo lees tú? ¿Cómo lo interpretas? Sí, perfecto. Antes que cualquier cosa, quiero dar las gracias a Dios por abrirnos la oportunidad de estar con ustedes, contigo Israel, con Walter. Y también quiero dar las gracias porque ustedes son el primer medio de comunicación evangélico protestante que nos ha entrevistado. La No mayoría te en puedo todos los... creer. Sí, a pesar de que hay un cristiano evangélico que está escribiendo en medio de monstruos. Así lo siento yo, son monstruos intelectuales los que están ahí que incluso tienen repercusión internacional. Sin ir más allá, Andrés ayer formó parte de un panel en el que estuvo Javier Milei, estuvo Nicolás Márquez, estuvo Horacio Yusto, estuvo Mamela Fiallo, grandes intelectuales de centro derecha o de nueva derecha, también estuvo Agustín Laje, estuvo Miklos Lukács, que son referentes internacionales que trascienden fronteras, incluso van más allá de Latinoamérica, y Andrés fue uno de los participantes de ese panel anoche y el primer chileno en entrar en ese club. Entonces estamos hablando de intelectuales de peso, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de mis colegas coautores, por decirlo de alguna manera, y por eso les quiero dar las gracias, porque son el primer medio cristiano evangélico que nos abre las puertas. Los otros habían sido medios ya sea seculares o incluso de Argentina, que hemos tenido varios, y de otros países, de Centroamérica también, que hemos tenido conversaciones acerca de este libro. Con respecto a tu pregunta, yo creo que estamos en un proceso, que como bien dice la portada del libro y su nombre en sí, es una alternativa en curso. Efectivamente, el pueblo evangélico, en cierta medida, aunque hay que reconocer, aunque no nos guste, las verdades no debemos taparlas, somos cristianos y la verdad debemos decirla. El pueblo evangélico tuvo como una especie de mini despertar, pero luego se fue apagando, se fue diluyendo y se fue, no sé si decir que apatizando, pero sí alejando un poquito de la contingencia, de las realidades políticas. Y eso también es producto de una mala enseñanza teológica anticristiana que se nos enseñó en los templos hace una o dos, tres generaciones atrás, de que la política era del diablo, de que la letra mata. Entonces, hay una carencia en cuanto a liderazgo, en cuanto a mentes pensantes, protestantes y evangélicas que estén influyendo, pero sí hay muchos sectores, personas que son más bien feligreses, más que pastores, obispos o líderes, feligreses cristianos que han estado muy preocupados y muy ocupados y que en muchos sentidos hemos sido cabeza de lanza con respecto a luchar contra leyes que son parte de la agenda ideológica que viene de la izquierda. Es por eso que se justifica, y no solamente se justifica, sino que se explica una adherencia bastante importante de un sector cristiano evangélico protestante hacia sectores de derecha, pero hoy en día lo que nosotros denominamos Chile Vamos, o lo que yo denomino personalmente pseudo derecha, no dio el ancho con respecto a lo que debiese haber sido
la defensa de los principios y valores cristianos bíblicos que nosotros hemos luchado por mantener y preservar. Entonces, por ahí también hay una especie de desencanto de feligreses y de autoridades cristianas, evangélicas y protestantes, pero a lo que yo voy es que esto también es un buen caldo de cultivo para que de acá surja una nueva derecha, una derecha que tenga principios y valores fundantes, que tenga principios y valores que son comunes al judeocristianismo y cuya base es bastante amplia y no solamente, me atrevería a decir que, como bien dijo Andrés, no solamente es los que votamos rechazo, sino que también un sinnúmero de personas, al menos en el credo protestante y evangélico, que si guardan coherencia con la palabra de Dios, si guardan coherencia con lo que dicen creer, debiesen en lo político migrar hacia un nuevo concepto, que es lo que nosotros planteamos en este libro, porque la izquierda definitivamente ya tomó su rumbo y no tiene nada que ver con los principios y valores cristianos. Allí no hay nada de Cristo. Te puedo creer, hace 20 o 30 años atrás, cuando había luchas sociales verdaderas, cuando se hablaba de pobreza, cuando se hablaba de miseria, cuando se hablaba de ese tipo de cosas, y había parte de la izquierda que tenía cierto sentido social, pero hoy en día eso se perdió. Se perdió y están tan metidos en la ideología, y como bien lo explica Andrés, con lo que pasó con el Frente Amplio, que con 20 diputados tienen al país envuelto en una agenda ideológica neomarxista, neocomunista, comunista al fin y al cabo, que tiene al país de cabeza y que va literalmente en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Entonces ahí también aprovecho de hacer la reflexión. Sí, Walter, ¿qué piensas de lo que nos está compartiendo nuestro invitado? ¿Alguna? Sí. ¿Alguna apreciación? Mira, no, completamente de acuerdo tanto con Andrés como con Danilo. Con respecto a lo que dice Andrés, ¿por qué la izquierda se subdivide tanto? Claro, hay una explicación, porque la izquierda es subjetivista, existencialista. La izquierda no cree en la objetividad. Ya han planteado que la verdad no existe, que todo es construido, que todo, así como es una construcción cultural, social, intelectual, también puede ser deconstruido. Por lo tanto, queda en tierra de nadie la verdad. Por eso la izquierda construye y deconstruye el Estado, la sociedad, o incluso la misma ideología de género, que es la expresión máxima de la deconstrucción del hombre, que es la negación, decía, de hecho, Benedicto XVI, decía Ratzinger, decía que incluso la ideología de género es la última rebelión del hombre en su condición de criatura. De decir, ni siquiera tú, Dios, me puedes decir, ni tú, ni la naturaleza, ni la biología, ni la anatomía, ni la genética, me pueden decir si soy hombre o soy mujer. Yo me creo a mí mismo. Y por eso nosotros encontramos diversos tipos de izquierda, así como si nosotros tenemos, por ejemplo, una proporción 10 derechas, izquierdas vamos a tener miles. Es cosa de ver el marxismo en sus versiones, distintas versiones, la versión china, la versión coreana, la versión soviética, la versión cubana, la versión... Y así como es la raza humana, así van a haber versiones de izquierdas. A diferencia de derecha, la derecha per se es más objetiva. No es subjetiva, es subjetiva, es concreta. Cree en una verdad, es trascendente, no es inmanente. Y por eso generalmente van a haber puntos de acuerdo dentro de la derecha. Ahora, ¿qué pasa que hoy día nuestra derecha es una derecha un poco cobarde o un poco enteramente de cobarde, que no es capaz de defender los principios claros y objetivos que nos establece tanto la gracia común, el sentido común, la Biblia, la revelación especial, como la vida, la libertad, la propiedad privada? La derecha siempre creyó en tres cosas y siempre se aglutinó en base a tres conceptos súper objetivos, o conceptos como, por ejemplo, el orden, la justicia y la libertad. Pero la izquierda siempre con esos dulces cantos de sirena, con ese ensueño de no despertar la ilusión, igualdad, fraternidad, solidaridad, que no tienen puntos de conexión cuando los queremos aterrizar en concreto, y todo queda en manos de algunas élites, en este caso de las élites del Estado. El Estado, quien quiere determinar lo que es bueno, lo que es justo, quien vive, quien muere,
tenemos ahí todos los proyectos que invaden la familia, las iglesias, y es cosa de ver cómo nos tienen amordazados, que al señor Estado le tenemos que pedir permiso para todo, en cambio están matando y quemando casas en Tirúa, y ahí no hay un Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque queda sujeta a la subjetividad establecida por el Frente Amplio, por el Partido Comunista, por el Partido Socialista, incluso, como decía Hayek, a los socialistas de todos los partidos, entre los cuales también tenemos gente de la UDI. Claro. Oye, yo este libro lo recibí el año pasado, fue un obsequio que me hizo llegar, entiendo que Andrés, por medio de Eleonora Espinosa, hoy día candidata constituyente por el distrito 13, ¿ya? En un cupo de Renovación Nacional, ahí en el distrito 13 aprovechamos de saludarla, probablemente está en sintonía Eleonora, y entiendo que ustedes se conocen, así que agradezco mucho el gesto. Debo decir, además, que yo soy muy infiel con la lectura. La empecé a leer, me pareció muy interesante. Hay un artículo que es como el más extenso, que lo escribe Juan Cristóbal Demián, que hace una revisión de las ideas de izquierda a derecha, una revisión histórica, muy interesante. Ahora, él dice el origen de una nueva derecha, y en realidad habla del origen del foco de izquierda a derecha. Y ahí donde yo me quedo un poco pensando, si acaso que, insisto, no he terminado el libro, pero he revisado los artículos, hay una entrevista con José Antonio Kast que tú haces, Andrés, está el artículo de Danilo que ya lo mencionamos, hay otro que escribe un amigo que conocí hace poco, José Alberto León, que trabaja actualmente en Ideas Republicanas. En fin, hay cosas bien interesantes, tiene varias cosas, varias perspectivas de derecha, como ustedes bien reconocieron. Pero cuando hablamos de la nueva derecha, y cuando leo, insisto, en parte los artículos que ya he revisado en el libro, me da la sensación si no acaso estamos hablando de algo más de marketing, al cual bajo un concepto de marketing bajo el cual mucha gente se quisiera arropar, y donde caben muchas cosas también, o estamos hablando realmente de un concepto que tiene una orgánica, que tiene un enraizamiento en una realidad. ¿Por qué lo digo? Danilo, por ejemplo, acabas de decir que a ti te gustaría que esta nueva derecha tuviera los valores cristianos, judeo-cristianos. Bueno, es que esa es la derecha tradicional. Esa es la derecha tradicional. Lo mismo lo reconoce acá Agustín Laje en la introducción. En el prólogo, perdón, donde reconoce que las ideas de la derecha son las ideas de siempre. La incorrección política es la marca de la derecha de nuestros tiempos, porque quien tiene poder para definir lo correcto es la izquierda, o sea, en una posición de subordinación. La derecha que no se avergüenza de serlo es, por definición, una derecha incorrecta. En este caso, lo incorrecto es acertado. Pero él reconoce que estas ideas de la derecha siempre han sido las ideas de la derecha, los valores judeocristianos. Pero yo me pregunto si en el contexto actual, que me parece que también en esto sí son muy claros, en decir que en el contexto actual de la derecha tenemos derechas que son neolibertarias o libertarias o neoliberales, conservadoras, nacionalistas, hay algunas que son derecha evangélica. En fin, tenemos un espectro de derecha de aquellos que son como de la línea libertaria, que no tienen nada que ver con la religión y detestan el conservadurismo, los anarcocapitalistas que no quieren nada saber nada con el Estado, ni el Estado subsidiario, ni el Estado, digamos, que de una perspectiva social cristiana, y tenemos otros que son derechamente más conservadores, están los nacionalistas. Están los pinochetistas en Chile, que es un caso bien especial porque no necesariamente se identifican con la izquierda o la derecha, se identifican con un personaje, un tipo, yo diría casi como de populismo, pero de derecha, como lo pasa en el peronismo en Argentina, pero acá en Chile, ¿no? La figura de un líder que es muy importante dentro de la derecha, en fin, tenemos esa orgánica, quiero preguntarle a usted, ¿tenemos esa orgánica para decir que estamos en una alternativa que va a derivar en una nueva derecha? ¿O hay muchas
posibilidades de derecha que pueden derivar en muchas alternativas. Los dejo a ustedes. Israel, bueno, tu pregunta es extremadamente extensa. Yo creo que esa da para un libro completo nuevo. Pero sí podemos fijar algunos lineamientos iniciales. En primer lugar, Nueva Derecha no es algo nuevo, eso está claro. De hecho, Nueva Derecha en el mismo libro se trata de dónde surge inicialmente y se le atribuye a Alain de Benoist en Europa, en los años 70. Por lo tanto, hablar de Nueva Derecha hoy, recordemos que cuando surge Evópolis, Hinsz-Peter trató de instalar en todos los medios de la élite el concepto de Nueva Derecha. Nueva Derecha era Evópolis. Esa es Nueva Derecha. De hecho, muchos de los fundadores de lo que fue Evópolis tenían un proyecto un poco más cercano al socialcristianismo inicialmente, entre su aspecto doctrinario, pero derivó en un liberalismo moral fundamentalmente y en economía hacia una noción socialdemócrata. Entonces, se desnaturalizó, por así decirlo, desde Es como lo la versión chilena de los demócratas estadounidenses. algo así. Actualmente voy. Ya, es de Entonces, derecha, pero. claro. Entonces, nosotros venimos a decir, como Nueva Derecha, uno puede plantearle cualquier nombre en la realidad. Lo que sí es que estamos observando es que están surgiendo posiciones de liderazgos dispersos, que tienen posiciones conservadoras fuertes, que ya no están defendidas por los partidos tradicionales, otros con posiciones nacionales fuertes, que tampoco están dentro del espectro político actual formal, y con posiciones libertarias muy potentes. Y yo al menos me considero una persona que es muy cercana al libertarianismo, pero, bueno, a mí me gusta la definición que daba Ron Paul, conservative libertarian. Esa es la definición que da un doctor pro vida, que fue senador, y que además es un defensor de las ideas de libertad y libre mercado. Entonces, cuando vemos esos tres grupos, que esos tres grupos no tienen representación política hoy, política partidista, pero sí tienen liderazgos a lo largo de todo el país, a lo largo de toda Latinoamérica, a lo largo de toda Europa, y en Europa ya hay, de hecho, por ejemplo, uno ve Polonia, en Polonia tiene una coalición que se llama Corbyn. Y esa coalición alberga grupos nacionalistas, grupos libertarios, grupos conservadores. Y tuvieron un 7% en la elección pasada. No es el grupo gobernante. De hecho, aquí yo creo que en una próxima edición voy a sacar a Duda, que está aquí al medio, ¿Quién que es, perdón? ¿Quién es no, él? Duda, el presidente de Polonia actual, Ah, partido ya. Ley y Justicia. ¿Por qué En lo realidad, sacarías, perdón? Paréntesis. ¿Para qué bueno, lo...? yo lo sacaría porque ha realizado una serie de políticas públicas bastante nefastas en intervenir los poderes, distintos poderes del Estado. Entonces, en Oye, realidad, ¿quiénes entendamos son que la los otros portada en también. la...? ¿Quiénes son los otros, aprovechando que estamos hablando de este paréntesis? ¿Quiénes son? Fidel Castro, ahí Bueno, está. él es el presidente Kurz de Austria. Ah, ya. Que es cercano, es como la democracia cristiana austríaca, pero no Como la tiene democracia nada de cristiana democracia. más liberal de Alemania también. No, es más, podríamos considerar lo que son más de derechas. De hecho, gobernaron con el Ya. partido más de derechas que tiene Austria en la primera coalición, después quebraron y tuvo que renunciar, después volvió a presentarse y se moderó un poco más. Orbán, el presidente de Hungría, Víctor, Víctor, sí. bueno, Bolsonaro, conocido por todos, Sí, claro. Trump, obvio, Claro. Duda, el presidente de Polonia, y en este caso acá, Santiago Fidel Castro, ¿por Abascal. qué? Ah, perdón, Santiago. Oh, no, 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 por favor. Esa foto es como Sí, ahí de una está. barba Él demasiado es. grande. Ya, Oscar, No, no es que no es la obvio. barba, quedó como. Esa es como la chaqueta. Entonces quedó Ya, como muy superpuesto. Pero él ya. es Santiago Abascal, el líder de Vox en España. Y bueno, el que sale al medio es un personaje que deberíamos tener en Chile. Pero bueno, en lo que decíamos. Entonces tenemos tres corrientes que no tienen representación política, que pueden conversar entre sí,
y tenemos que, al menos desde el punto de vista del campo de acción que tenemos los que estamos escribiendo o estamos teorizando o estamos agrupando distintos think tanks o distintas organizaciones o conversando con distintos influencers, como le quieran llamar, tenemos estos grupos, entonces tenemos que hacerlos conversar. Y por lo que entendemos que todos tienen la misma matriz antropológica, que no están defendidas por los partidos actuales, porque los partidos actuales están defendiendo intereses, y eso está claro, ha quedado más que demostrado, sobre todo en la gestión que se realiza con respecto a los valores y principios. Entonces tenemos que dar una alternativa. Se ha intentado décadas tratar de integrar nuevos actores dentro de los partidos tradicionales y se los han comido por el poder, la lógica del poder. Entonces tenemos que dar esa alternativa y la juventud, todos los sub-30, sub-20 también que están interviniendo y todas las personas descontentas que también vienen trabajando hace tiempo de tratar de cambiar las cosas, se dan cuenta que en estas tres alternativas tienen cabida. Hay mucho espacio por explorar y abrir. Por ejemplo, en el sector libertario tú puedes ceder muchas cosas, pero no la economía. Entonces, deja la economía libre, defender las bajas de impuestos, de que el Estado no se coma el fruto de tu trabajo, avanzar hacia ese tipo de políticas, ok, perfecto. La soberanía nacional y las Fuerzas Armadas, un rol fundamental, déjaselo a los nacionales. El tema de los valores, los principios, la familia, hombre, mujer, los binarios, los conservadores, la institución, la tradición republicana, todas esas cosas conversando perfectamente pueden formar una coalición futura. Y eso es muy importante porque estas cosas son parte de procesos de largo aliento. Nosotros estamos gestando hoy, humildemente, entre un sinnúmero de actores, outsiders, por así decirlo, en ir gestando distintos tipos de grupos, orientación de políticas para algo posterior. Yo creo que en esta elección, yo no tengo mucha, no soy muy positivo en el diagnóstico que estamos viviendo en el país de la degradación institucional, pero la historia ha demostrado que las válvulas de salida, sean buenas o malas, siempre se dan en el largo de la historia. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner ciertos fusibles dentro del sistema político, donde se van a empezar a gestar ciertos cambios. Y en estas elecciones que vienen, sobre todo en este año, ya sea en constituyentes, gobernadoras regionales, alcaldes, algunos concejales también, y los diputados y senadores nuevos, vamos a insertar personas profundamente convencidas de sus valores, principios e ideas. Y lo hemos visto con muchos independientes que han sido apoyados incluso por partidos políticos. Pero tarde o temprano, yo les aseguro que esas personas se van a alejar de los partidos tradicionales, están ocupando el cupo. Porque los partidos están tan desacreditados, vean la cantidad de militancia que hay. El Partido Comunista es el que tiene más militantes en Chile, de todos los otros partidos. Entonces después nos vienen a decir, y esto también viene en Nueva Derecha, después nos vienen a decir que el comunismo murió. Yo me crecí escuchando que el comunismo murió y que Chile era libre mercado y que todo espectacular, las instituciones funcionan. Lo cual es una absoluta mentira, una aberración. Yo concuerdo absolutamente con lo que decía Walter. Orden, justicia y libertad. Ahora nos preguntamos, ¿defendemos el orden? Desde el 18 de octubre el orden no existe. La justicia, veamos lo que está pasando en la Araucanía, la gente infiltrada, la justicia, nuestra justicia está funcionando, ¿no? Pregúntenle a la gente en la calle, a la gente común, ¿sienten que se hace justicia en este país? No, y okay, la libertad, ¿para qué decir? Llevamos reformas tributarias destruyendo nuestra institucionalidad tributaria y disminuyendo la competitividad absolutamente. Chile, en el Doing Business del Banco Mundial, estamos en el lugar 120 en pago de impuestos. Y en competitividad tributaria, somos el último país de la OCDE, el último. Y Matías Walker, un diputado impresentable por lo demás, está proponiendo subir el impuesto a las empresas al 30%. Es decir, quieren robarse el país. Ese es el tema. Y nosotros tenemos que dar una alternativa. Y si no lo hacemos ahora, bueno, tendremos que hacerlo después, pero tenemos que gestarlo, tenemos que teorizarlo, tenemos que trabajarlo y presionar también al poder político. Danilo, lo mismo respecto a este tema, ¿cómo dialogan las posiciones conservadoras dentro de este concepto que es la nueva derecha o que representaría una nueva derecha? Hoy día mismo hubo una discusión respecto a la eutanasia.
Y está atento siguiendo a los comentarios de los libertarios en Twitter, los conservadores, en fin. Y los libertarios estaban diciendo que era lo mínimo que se podía hacer. ¿Ya? Con el aborto podemos decir que no, pero con la eutanasia, todo el rato, vamos nomás. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Sí, mira, con respecto también un poco a lo anterior, también hay que considerar que en Chile no hay una derecha. La derecha murió en Chile por allá por la década del 50 y el 60, y lo que hemos visto hoy en día es un conglomerado político basado en pactos electorales. Por un lado la UDI, que es gremialismo, y por otro lado Renovación Nacional, que es una ensalada rusa, y Evópolis, que es izquierda infiltrada en la pseudo derecha. No tenemos en Chile una derecha real, es una pseudo derecha. Por eso se explica lo que Andrés nos dice. El desapego de sectores cristianos, con sectores libertarios o paleolibertarios, conservadores libertarios, que nacionalistas, que no se sienten representados por este sistema de partidos, y también tenemos que considerar muchas cosas que vienen a futuro. Hoy en día no tenemos una verticalidad del poder, sino que tenemos una horizontalidad del poder. Hoy en día no es solamente, y lo hemos visto bien, el presidente, el Senado y el Poder Judicial, que están fallando rotundamente y estamos al borde de caer en un estado fallido. Puede sonar muy catastrófico, pero hay que considerarlo. Así como también hay que considerar que ya estamos en un estado prácticamente de guerra interna con el tema que se está sucediendo en la novena región. Ya escaló de manera tal que se está saliendo de control. Aquí quiero ir con esto. Es que necesariamente tenemos que dar a luz esta idea de una nueva derecha, y una nueva derecha que tenga los principios fundantes firmes. Podemos conversar con respecto a ciertas cosas, pero también hay que considerar que hay temas de futuro que no se están discutiendo hoy en día. El transhumanismo. Ese transhumanismo es un tema que se nos viene y se nos viene encima, que va a quitar fuentes de trabajo. Ya tenemos el tema de la inmigración masiva, la Agenda 2030, el gran reseteo, un montón de cosas que son cosas que nos van a empezar a pegar en 6 meses, en un año, en 10 años, en 20 años. Geopolíticamente vamos a tener un problema serio con Argentina, a pesar de que yo tengo grandes amigos del otro lado, hermanos en Cristo, a los cuales amo mucho y les mando mucho salud, pero vamos a tener un problema serio con respecto al tema antártico. Cuando se descongele, valga la redundancia, el Tratado Antártico, vamos a tener una complicación seria. Y son temas de futuro que no se están abordando hoy día y que la nueva derecha también debe hacerse cargo y tomar una posición con respecto a eso. Sí o sí debemos tomar una posición. Y con respecto a lo que tú me dices de eutanasia y con respecto al tema de la agenda valórica, hay que considerar dos cosas. Por un lado, ¿cómo se entiende o cómo se explica que el conservador pueda estar en un mismo conglomerado con el liberal, con el, perdón, con el libertario o con el paleolibertario o con algunos otros movimientos que quizás no sé, en la teoría, no podrían tener mucha comunión con el cristianismo, con el conservadurismo? Pero yo lo planteo de esta manera. Veámoslo en términos astronómicos. Hay una fuerza de gravedad que está en la izquierda, que es el Partido Comunista. Y en torno al Partido Comunista, esa fuerza de gravedad hace que el resto del entorno, incluido la otra fuerza de gravedad, que es el Frente Amplio, absorben al resto de la izquierda, absorben al PPD, absorben al socialismo, al Partido Socialista, al Partido Radical, a toda la izquierda tradicional. Es absorbida como un centro de gravedad por la gravedad del Partido Comunista. Me refiero a gravedad en el sentido astronómico, la gravedad de un planeta. Y en el otro punto, en el otro espectro político, está otro fuerte centro de gravedad, que es el conservadurismo. Ese centro de gravedad, que es en absoluta oposición al anterior, al Partido Comunista, totalmente en contra, por antonomasia, por creación, por diseño, estamos totalmente en las antípodas el uno del otro. Ese centro de gravedad, puede ser el conservadurismo patriota cristiano, por decirlo de alguna manera, también va a hacer que los libertarios, los paleolibertarios, puedan también unirse en torno a ciertas ideas conservadoras que a lo mejor en algún momento les puede sonar un poco
fuera de su contexto. ¿Pero por qué? Porque para que tú puedas tener de verdad una guerra ideológica, por decirlo de alguna manera, necesitas dos polos de gravedad fuertes que se contrapongan el uno del otro. Tenemos uno que ya está establecido y está trabajando y lo ha hecho extraordinariamente bien, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero necesitamos desarrollar el que tiene que estar de nuestro lado. Y yo creo que la fuerza de gravedad, que también tiene que ver, y hay que hablarlo en serio, aunque no nos guste, la conveniencia política que tiene que ver con lograr la representación, lograr el poder, va a ser también como una especie de imán para que sectores que no necesariamente comparten ideas conservadoras también puedan adherirse a este nuevo referente, a este proceso que, como bien lo hemos dicho, es una alternativa en curso. Entonces yo creo que por ahí existe la posibilidad de ese diálogo. Ahora, ¿por qué los libertarios o ciertos liberales hoy en día que por un lado se identifican con la derecha en el tema de que el Estado no se intrometa tanto en el tema económico y que haya más libertades económicas? Es porque el eje ideológico ha sido manipulado y hegemonizado por la izquierda, tanto la izquierda neoizquierda como el comunismo. Entonces, si antes el centro estaba acá, la derecha acá y la izquierda acá, se corrió tanto el cerco que ahora las ideas de izquierda, impuestas por la izquierda, por la hegemonía, por los canales de televisión, por el stream, por los medios de prensa, se compraron tanto el discurso que muchas ideas de izquierda fueron tomadas y abanderizadas por la derecha. Recordemos que la primera ley que sacó el presidente Piñera fue la ley de identidad de género, que viene de la izquierda, no viene de la derecha, viene de la nueva izquierda. Y esa fue la primera ley que sacó burlándose del pueblo cristiano evangélico que le hizo ganar en segunda vuelta. Y eso estadísticamente está demostrado. Piñera ganó en segunda vuelta gracias al voto evangélico. Y lo han dicho analistas, expertos en la materia, que en segunda vuelta Piñera obtuvo el voto evangélico y eso se vio reflejado, por ejemplo, en la costa de la octava región, que es una costa obrera, tradicionalmente izquierda, pero en que el pueblo evangélico penetró tanto, y ahí Piñera obtuvo votaciones altísimas, nunca vista antes, por claro, sectores de centro derecha. Ahora hay que notar que Piñera no es de derecha, Piñera es de origen demócrata cristiano, que en Chile la democracia cristiana no es derecha, es izquierda, no es centro, abandonó el centro hace mucho. Hay posiciones extremadamente izquierdistas dentro de la democracia cristiana, como la senadora Proboste, como la senadora Rincón, como Matías Walker, como bien lo mencionó Andrés. Entonces hay que ver cómo jugamos con todos esos elementos, sí, pero al final del día hay que entender que es un proceso. Tocaste una región que es de mucho interés para Walter en este caso, y Andrés Aguilera, que también es de allá, trabaja en la gobernación de Arauco, en la región del Bío, dice, ojo, la derecha acá tiene 5 municipios de 7, y eso ocurrió un año antes de la elección del 2017, donde gana Piñera. Entonces, tenemos que explicar también lo que pasó en el 2017 a partir de la elección del 2016 en esa zona. Es importante el dato también. Walter, ya que estamos tocando la región ahí donde tú estás, ¿hay nueva derecha? ¿Cómo dialoga este concepto con lo que estás viendo tú allá en esa región? O sea, a ver, en términos sustanciales, no hay nueva derecha. Sustancialmente, en términos de esencia, de sustancia, de hipostasis, podría decir un filósofo griego, la derecha siempre ha sido única. ¿Por qué? Porque nuevamente vuelvo a plantearlo, la derecha es objetiva. La derecha cree en el orden, cree en la justicia, cree en la libertad. Pero no solamente cree en el orden, en la justicia y la libertad, cree en la verdad. Y se sujeta tanto de la revelación general, el sentido común, la revelación natural, la naturaleza misma que nos dicta, que nos dice a nuestra recta conciencia cómo debemos ser, cómo debemos actuar y cuáles son nuestros límites. Y también tenemos la escritura. Ahora, si quieren decir derecha nueva, es decir, por abrir nuevos caminos de diálogo, para abrir la mente, para encontrar más razones, más argumentos de que Dios ha establecido una ley en la naturaleza humana y que las familias, el hombre y las sociedades deben regirse sobre eso y que el Estado tiene límite,
Por cierto, hay siempre la racionalidad va a abrir las puertas para buscar más razones, más argumentos, más expectativas y roles que debe cumplir el hombre siendo libre. Ahora, segundo concepto, me llama la atención. Pero por lo menos nuevas caras, por lo menos. Por eso, nuevos caminos. Nuevas caras, ¿o no? Sí, por cierto que sí, Ahora, otra cosa también que me complica un poco la frase de Andrés cuando habla de los libertarianos. Es cierto, hay una amplia gama, pero a mi modo de verlo, no estoy culpando a Andrés, sino que trato de responder por qué también tenemos distintas expresiones de la derecha. Los anarcocapitalistas, los liberales, los libertarios, los libertarianos, y así suma y sigue. Yo creo que son personas que no tienen claro el concepto de la libertad, porque también el concepto de libertad también es ambiguo, también es subjetivo. Ahí es cuando nosotros entramos. Hay que explicarlo en un contexto histórico. Efectivamente. Sí, pero por ejemplo, la misma eutanasia. Cuando yo hablo con un libertariano, supuestamente, dice, bueno, si el hombre se quiere morir, déjalo que se muera. Sí, yo también puedo contrarreplicar o argumentar y decir, bueno, y si el hombre quiere vender su libertad y hacerse esclavo, ¿lo vamos a dejar también? ¿El Estado también va a sacar una ley el día de mañana en pro de la esclavitud siempre y cuando el individuo así lo quiera? ¿Te das cuenta? Entonces, la libertad es el fin, es lo que busca la derecha. Pero hay una cuestión más de fondo. Más que ir al telos, más que ir al fin, de sí, el hombre libre, el hombre, porque hasta el caballero con lente, que se murió por un problema en la cabeza, en la moneda, por ahí por el 73, tuvo un problema por aquí, ese también hablaba del hombre libre. Entonces, la libertad es el fin, pero ¿cómo llegamos a ser libertad? Y ahí yo prefiero hablar de gobiernos limitados. O como hablarían algunos de minárquicos. Ahí está la esencia. Ponerle límites a los políticos, y en parte comulgo con Milei, ponerle límites al Estado, ser minárquico, pero no me gusta tampoco la palabra minárquico. Atribuirle, darle funciones específicas al Estado, y por eso lo llamamos, y también Alberto Mansueti lo establece como gobierno limitado. Que el Estado está sencillamente para cumplir tres funciones y nada más, y el resto se lo deja ahí a la libertad, a la familia, a los cuerpos intermedios, a los gremios, en fin, a la libertad del individuo. Pero esa libertad se va a mantener siempre y cuando el Estado haga lo que tiene que hacer, justicia, seguridad y obras públicas, y el resto dejar en la libertad. Que el mercado haga su trabajo, que los partidos políticos hagan su trabajo. Y ahí yo quería tocar un temita. Está haciendo mucho ruido esta cuestión de censurar al Partido Comunista. Imagínate, lo está diciendo un anticomunista, radicalmente anticolectivista, que soy yo. ¿Ah? Pero me parece que estamos actuando de una manera demasiado intolerante cuando ya queremos proscribir al Partido Comunista, como lo dijo nuestro amigo Henry Boyce en CNN. Entonces, ahí nuevamente entramos a utilizar el Estado y tratamos de especular los conceptos de libertad, pero a mi conveniencia. Entonces, cuando queremos debatir desde la libertad, nos vamos a empantanar. Yo prefiero hablar de cuáles son los roles del Estado. Y punto. Y se acabó. Seguridad, justicia y obras públicas. Promover la economía. Darle libertad a las instituciones. Y entrar en disquisiciones, como las que pasa hoy día, definir si a los perros les vamos a cortar o les vamos a cortar las orejas, definir y determinar, darle voz a colectivos como feminismo, ecologismo, cuando tenemos gente, tenemos 200.000 enfermos auge todavía en lista de espera, ¿ah? Y dicen que la salud está primero, no, la salud no está primero, eso es mentira, porque también se nos muere gente infartada del corazón y no encuentro un gran despliegue por parte de la maquinaria estatal para proteger a los enfermos de cáncer, a los enfermos del corazón o a las personas que tienen depresión, sobre todo con este confinamiento que el Estado autodestructivamente nos está haciendo a nosotros, a todos los chilenos. Entonces, creo que esa gente de derecha que están a favor del aborto, que se abran un poquitito a la eutanasia y que se hacen a autodenominarse libertarianos, discípulos de John Stuart Mill, por ejemplo, junto con su mujer,
que son solamente capitalistas o de derecha en economía, en lo demás son marxistas. Y eso puedo decir yo de Evópolis, y eso puedo decir de tantos otros. Abrirle un poco más los ojos y definir por el rol del Estado, los límites del Estado. Ahí está la cuestión y el meollo del asunto. Ahora, perdón, paréntesis. Están haciendo unas preguntas. Sí, adelante, mira, están haciendo unas preguntas, pero dale, adelante. Muy breve. En gran medida con lo que dice Walter, sin embargo, hay una cosa fundamental. Matriz cristiana, judeocristiana occidental, y ya está. Y en segundo lugar, el libertarianismo no está presente en ningún partido político, entonces tampoco hay representantes de esa corriente en nuestro Congreso, ni en alcaldía, ni nada. Yo creo que eso es un tema muy aparte y también hay mucho outsider detrás de ello. Pero matriz judeocristiana occidental es claramente la clave y gobierno limitado absolutamente. Pero hoy tenemos dentro de la misma centro-derecha, es decir, la derecha, las derechas independientes sean distintas corrientes, uno más blando, otro que otro, hoy en día ellos, y en la mayoría, y digamos que tienen, hay un amplio consenso en avanzar hacia un Estado solidario. Y eso es en el mismo sector nuestro. Por lo tanto, imaginémonos, si nosotros estamos hablando de gobierno limitado y tenemos a los partidos políticos, la hegemonía, el dinero y todas las influencias que hay por haber, habido y por haber, ellos están armando una especie de consenso para establecer en Chile un Estado solidario. Es decir, una socialdemocracia tratando de ser como la europea, pero a la chilena, con vino tinto y empanada. Entonces, se cedió en todos los aspectos de los principios. Gobierno limitado ya no es tema. Escuchémoslo en la discursividad que da y las políticas públicas que emanan del Congreso. No hay nada respecto a gobierno limitado. Es mayor atribución al Estado en dar agua, a la atribución del Estado, en entregar vivienda, atribución al Estado. Ese es el punto. Es que ese es el punto. Por eso encuentro ambiguo y poco eficiente hablar de libertad. Está bien, yo aplaudo a Javier Milei, a Kaiser, a los hermanos Kaiser, a todos. Todo el mundo habla de libertad, libertad, libertariano, libertario. Hablemos cosas concretas. ¿Cuáles son los límites del Estado? ¿Las funciones del Estado? ¿Cuál es el rol que debe cumplir el gobernante? ¿El rol de los partidos políticos? Que tampoco los partidos políticos están entendiendo nada, se perdieron tanto como los sindicatos, que tenían otra función en su origen, en sus comienzos los sindicatos. Entonces, volver a reeducar, por eso estoy contigo cuando tú dices nueva derecha, reeducar al pueblo, reeducar a la gente, empoderar al pueblo, la gran devolución, devolverle a la gente lo que el Estado y los políticos le han robado a la familia, al individuo, a las personas. Y por eso nosotros tenemos que entrar a picar ahí, con no solamente con las narrativas, donde la izquierda ha tenido éxito con su narrativa, con su discurso, ¿cierto? Sino que también con nuestra propia narrativa, nuestra propia filosofía, que también es poderosa, es rica, pero no sé qué nos pasó, que hoy día tenemos gente ineficiente, gente que se avergüenza de nuestro discurso o que sencillamente no lo conoce. Acá hay una pregunta. Dale, Anilo. Quería leer una pregunta acá que quizás sirve para... Te dejo la palabra al tiro. Es que lo hizo Laura Arena hace un rato. Dice, ¿por qué plantear una nueva derecha y no otra corriente? O sea, el concepto nuevamente es reeditar lo que es la derecha con todas las críticas históricas que se le puedan hacer, reafirmarla de alguna forma. Y no, ¿por qué no dejar de hablar de izquierda y derecha al final? Para eso también igual hay un artículo reinteresante del capítulo Juan Cristóbal Demián, que habla bastante acerca del origen histórico, pero del libro, así que recomendable de nuevo. Dale, Danilo. ¿Tú crees que está bien reeditar la derecha? ¿No se podría avanzar a otra cosa? ¿Dejar de hablar de este eje izquierda-derecha alguna vez? Sí y no. Mira, hay que entender que los procesos no son estáticos, los procesos son dinámicos. No hay nada que permanezca estático y lo único que es constante es el cambio. Y eso hay que tenerlo claro. Recordemos que el concepto tradicional que la gente maneja, y que ahí estoy de acuerdo con Walter, en el sentido de que falta
conocimiento no solamente de política electoral, sino que de politología. Falta conocimiento y falta mucho conocimiento en cuanto a que el concepto tradicional de izquierda y derecha fue algo que pasó en hace siglos atrás cuando fue la Revolución Francesa, pero eso también se vio terremoteado cuando la Revolución Bolchevique fructifica en Rusia y termina derivando en la sangrienta dictadura comunista. Sectores que estaban en alguna parte de la izquierda en la Revolución Francesa pasaron a ser parte de la derecha. Pero también hay otro concepto que también tenemos que aprender a estudiar, que es el tema del globalismo imperialista contra sectores patriotas, tradicionalistas, conservadores cristianos. Por un lado hay un globalismo que va muy de la mano con los conceptos de la izquierda, con el onunismo, por decirlo de alguna manera. Recordemos ayer un acto extremadamente grave que se produjo y que pasó, creo que para muchos pasó a colado, que es la firma de Paulsen, presidente de la Cámara de Diputados de Renovación Nacional, que lo hizo con Silvia Rux de las Naciones Unidas, en que básicamente Silvia Rux de las Naciones Unidas va a estar supervigilando que el Congreso se alinee a la Agenda 2030 de la ONU. Entonces, ¿para qué nos independizamos de España si vamos a volver a ser una colonia, pero una colonia de la ONU? Entonces también hay que tener en consideración ese concepto. Globalismo con las élites, con los poderes fácticos que están detrás de las élites. Háblese de George Soros y la Open Society, que muchos dirán, no, pero esto es abstracto, no tiene que ver con la realidad. No, Open Society le dio millones de pesos a Giorgio Jackson para que él pudiera hacer campaña y un montón de cosas. Entonces se ve la realidad. A Bill Gates y su influencia en la industria de la vacuna, la farmacéutica. Pero recordemos que Bill Gates es hijo de uno de los directores de la IPPF, de la International Planned Parenthood Foundation, la abortista más grande del planeta. Entonces todos esos elementos son elementos de política y politología real que van, que tú lo ves en la cancha. Hay que tenerlo en consideración. Y por eso yo creo que una nueva derecha que tenga esos principios, que tenga esos valores, que se oponga a este imperialismo globalista que quiere acabar con la soberanía nacional, que quiere acabar con la libertad religiosa, que quiere acabar con la independencia de los países y que quiere someternos a conceptos como el Great Reset, el gran reseteo, el nuevo orden mundial, el tema del ingreso único universal, temas también que son teológicos, como el ecologismo profundo, que se basa en una adoración pagana a la diosa Gea, que también plantea que nosotros somos parásitos de esa diosa y que no debiéramos ser tanto, que la población humana debiese ser reducida a la mitad o a un tercio. Esos son temas que son politológicos y también son teológicos, de una teología pagana, pero son teológicos. Y ahí el pueblo cristiano evangélico ha fallado tremendamente en detectar esos temas y combatirlos desde el punto de vista del púlpito y desde el punto de vista de la acción cristiana en la calle. Entonces, por eso. ¿Tú te acuerdas del año? Perdón, ¿tú te acuerdas que el año 2000 más o menos el globalismo tenía una faceta ultracapitalista? Ultracapitalista. Y las protestas globales, ¿tú te acuerdas? Año 2000, 2001, habían protestas en todas partes del mundo con antiglobalización. Fue como famosa esa década por el tema de la irrupción de los movimientos antiglobalización de la izquierda, justamente. La izquierda resistía y se enfrentaba con la policía, y cada vez que se juntaba, no sé, el foro de Davos, allá partían y hacían protestas y se enfrentaban con la fuerza pública, etcétera. Entonces uno también tiene la sensación de que no sé si la derecha es tan antiglobalista como quisiéramos, porque detrás de los grandes empresarios de la derecha mundial, no estoy hablando de Chile, pero probablemente muchos también acá aspiran a formar parte de ese selecto grupo de la derecha mundial, les gusta el globalismo y les gusta que los países sean estados débiles, fracasados, donde puedan llegar cosas transnacionales, donde puedan robarse todos los recursos naturales a un precio bajo, venderlos después transformados en tecnología a precio exorbitante. O sea, yo no sé si realmente esta cosa de la derecha a la izquierda es globalista, antiglobalista, porque, o sea,
yo no sé si es socialista, por ejemplo, la Shell, y que hace todo lo posible en todas partes del mundo para sacar la mayor cantidad de petróleo, y si ocurre un derrame de petróleo, ojalá pasar lo más peor posible, y no pagar ninguna multa, y echarle la culpa al hilo más delgado nomás, que pague el piojo más débil nomás. Entonces, es realmente el tema globalista, antiglobalista, una cuestión así como gravitante izquierda-derecha. No sé, tengo la impresión de que Andrés, por favor. Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante que hay que precisar algunos conceptos. Globalismo no es lo mismo que globalización, entendámoslo bien. Gracias a la globalización, la humanidad ha estado mejor que en toda la historia de la humanidad, en tanto a disminución de la pobreza, disminución de las enfermedades. La tecnología nos ha ayudado de sobremanera para mejorar la medicina, para mejorar los partos, para disminuir la mortalidad infantil, para mejorar el agua potable. En los años 80, 70, 70, 80, la gente se moría de sobremanera porque de cólera, de enfermedades de ese tipo. Hoy en día eso ya no es tema prácticamente. 99% de nuestro país en zonas urbanas tiene agua potable. Y eso así es en toda la humanidad. Entonces, yo haría la distinción, bueno, haría la distinción bien seria entre la globalización y el globalismo. Porque globalización ha sido apertura de mercados, sí, perfecto, disminución de aranceles, impuestos para competitividad, para mejorar las industrias locales, algunas sobreviven, otras no, etcétera, perfecto. Ahora, globalismo es un fenómeno muy distinto. Y ahí confluyen distintas fuerzas. ¿Y qué ocurre? Que el globalismo es la receta mágica o perfecta entre estados multinacionales o corporativismo coludidas con los gobiernos, avaladas por instituciones internacionales para avasallar todo tipo de competitividad. Entonces, eso no es globalización, eso es globalismo, es proteccionismo, que ahora los hombres de Davos hayan visto que eso es una receta para mejorar sus corporaciones en la colusión del Estado con estas grandes transnacionales, es otra cosa, porque es colusión. Ellos le llaman capitalismo de partes interesadas. Esa es una resignificación bastante burda o algo sofisticada, podríamos decirlo, para ser más purista, respecto a lo que es corporativismo. Y eso son las viejas recetas del pasado. El Estado coludido con grandes empresas. Son los que tienen mayor poder de mercado, son los que entregan, los que envían los mails para poder hacer nuevas leyes. En realidad, no hacer competir libremente a los demás. Entonces, ese Pero es un bueno, punto eso seguro que ese es el ideal también de un sector de la derecha chilena, que sí, esperaría que pero la democracia fuera de parte interesada, en el fondo que elijamos el parlamento de acuerdo a aquellos que tenemos la plata en el bolsillo. Te aseguro que hay un sector de la derecha que piensa así. sí, pero es bueno distinguir las dos vertientes, Está porque bien, está bien. El globalismo es vertical. La globalización es un proceso horizontalizado. Y además, donde se propende a que la competencia sea más equitativa entre las partes. Y el globalismo es top-down, no bottom-up, de abajo para arriba, es al contrario. Entonces, eso produce nuevas pugnas. Y ahora, un poquito para ir cerrando el tema anterior de las distintas consultas que hacían respecto a por qué de una derecha o algo así, yo creo que es que estamos en desafíos nuevos y ninguna de las derechas tradicionales se ha hecho cargo ni siquiera de los problemas actuales y tampoco le vamos a pedir de los problemas futuros. ¿De qué estamos hablando? Del transhumanismo, de los problemas hombre-máquina, la resignificación de la naturaleza del ser humano. Hoy están en cuestionamiento en la ciencia, hoy, sobre el ser humano, cómo probablemente después nos inserten un chip, que ya lo está haciendo Neuralink con Elon Musk, y nos controlen los movimientos, los pensamientos. Todas esas cosas que van degradando la institucionalidad humana, por así decirlo, o al ser humano, esa resignificación del ser, son problemas que nos están dando actualmente
y de eso no tenemos respuesta en este sector. Entonces, tenemos que aprovechar estas oportunidades para algo nuevo, y ese nuevo todavía no sabemos lo que va a pasar. Un saludo ahí también a mi coterráneo de Chiloé. Pues eso te iba a decir, ¿eh? Pero yo soy chilote, nacido pero tú eres de Ancud. De Ancud, ¿no? No, ah, de no, Castro, de soy... Castro, ya, también. Sí, yo soy Comejilla. Comejilla. ¿Pero cuál es el gentilicio oficial de los de Castro? ¿Castrense? No, que siempre hay pugna entre Ancud y Castro. Comejillas, Comeluche. Ellos son Comeluche. Y aquí está. Acá están entre Comejillas. ¿Pero cuál es el gentilicio? ¿Cuál es el gentilicio de los... Ah, castreños. Chilote. Castreños. Castreño. Saludos a los chilotes. Hay una pugna antiguamente le decían chiloenses, pero como fuimos el último reducto español, los chilenos nos trataban de chilotes. Es como los argentinos cuando desprecian a los chilenos le dicen chilote, algo así similar. Mira, es como que alguna vez también escuché, oye, dato curioso que estamos hablando a esta hora, ya se nos fue la hora, pero que creo que a los chillanejos también era chillanenses. Chillanejo es como una cosa así media ofensiva. Despectiva. ¿Es verdad o no? Que el gentilicio es chillanense, pero le dicen chillanejo una cuestión así histórica. Oye, no sé, Walter, ¿alguna palabra para ir cerrando? Danilo también. Súper agradecido tanto de Andrés como de Danilo. No, muy, o sea, se me hizo súper cortito el tiempo, la idea era seguir avanzando. Volando. Pero... En fin, se fue volando el tiempo. Doy las gracias a Andrés, a Danilo, por la gentileza, por la sabiduría, por el conocimiento. Y bueno, con esto demostrar que en el fondo, sí y no, dijo Danilo, una nueva derecha, sí y no. No en el sentido de que proponemos siempre lo mismo, las verdades objetivas, la verdad, la trascendencia, y no porque... porque hay nuevos caminos, seguir enseñando, nuevos rostros y seguir enfrentando los nuevos desafíos que planteaba Andrés. Así que muchas gracias y bendiciones en Cristo Jesús a ambos. Sí, una cosita que quería aclarar con respecto al tema que quedó ahí en Rusia, con el tema de que hay un prejuicio de que las personas ricas son de derecha, los grandes empresarios son de derecha y los pobres son de izquierda. Es una falacia, una mentira. Las grandes fortunas transnacionales son mayoritariamente de izquierda, no nos engañemos con eso. Mark Zuckerberg lo dijo él, de su propia palabra, ustedes saben la cantidad de plata exorbitante que tiene él. Él dijo, todos acá en el Valle, refiriendo a Silicon Valley, todos acá en el Valle somos de izquierda. Lo dijo él, Mark Zuckerberg, una de las personas más millonarias de este planeta. Bill Gates lo mismo, George Soros lo mismo, acá en Chile, Luxich, la persona más multimillonaria de Chile es de izquierda. Tiene 25 mil millones de dólares y es dueño de Canal 13, y ustedes hagan el ejercicio, lo hice ayer también en otro programa, cuando termina Canal 13 de emitir, vean las 8 líneas editoriales que tiene Canal 13, que es propiedad de Luxich, y dígame si alguna pertenece a la derecha. Ninguna, cero. Entonces hagamos el ejercicio, sigamos el proceso y veamos por un lado de que las grandes fortunas no son de derecha, muchas son de izquierda, incluso Piñera tiene comportamientos que... toma banderas de la izquierda, incluso Piñera, siendo un rentista capitalista, no capitalista, es un rentista. Mercantilista, sí, hay que tener mucho cuidado ahí con los conceptos de quién es tema, porque cuando uno estudia politológicamente cómo ha ido evolucionando el comunismo, ellos no se complican con el tema del capitalismo. Ellos dicen, bueno, podemos tener el capital, pero a la vez ser comunista. No les complica el tema. Entonces hay que guardar ahí la reserva de constitucionalidad, por decirlo de alguna manera, con respecto a ese concepto de que las grandes fortunas son de izquierda, de derecha, y no. Y también se da el otro efecto, que mucha gente muy pobre o pobre tiende a ser de derecha y más conservadora naturalmente, per se. Y aquel que se le llama el facho pobre es porque es pobre y porque tiene conceptos de derecha, por una cosa natural. Y un ejercicio práctico de cómo una nueva derecha ya está dando fruto es este libro. Acá, en este libro, no hay nadie que esté escribiendo que sea de la élite. No hay gente de la élite, salvo quizás Kast podría considerarse, pero él tampoco viene de familia de élite, pero sí viene del sistema político tradicional.
pero todos los que escriben acá somos todos outsiders de las élites. Ninguno pertenece a ninguna élite. Si bien, como te decía, son todos unos monstruos intelectualmente, desde el punto de vista positivo de la palabra monstruo, cuando uno habla de un futbolista talentoso como Messi, uno dice, es un monstruo. Acá también pasa lo mismo. Y ninguno es élite. Entonces también esa es una de las grandes diferencias y uno de los deltas que nosotros planteamos. Que la nueva derecha no tiene que ser elitista, que también tiene que tener los pies en la calle, que también hay que ir, yo soy de la comuna de San Ramón y me siento orgulloso de mi comuna, a pesar de que el alcalde todos saben su mala reputación que se le ha ganado por sus actos, y eso tiene que ser juzgado en los tribunales como corresponde. Como en Chile no hay Estado de Derecho, no se ha hecho, pero se tiene que hacer. Pero sí, esa nueva derecha también tiene que tener unos zapatos para ir a La Pintana, a Bajos de Mena, a Puente Alto, a los sectores de la pobreza dura, empaparse de este mundo, conocerlo y ofrecerle soluciones reales desde nuestra perspectiva, que nosotros estamos seguros que es más eficiente, más ética y con mejores resultados que la visión que tiene el opositor. Bueno, cuando tú dices que Luxich en realidad es de izquierda y Piñera es de izquierda, o sea, yo quisiera que fueran de izquierda, pero tengo mis dudas ahí. Bueno, y da para otro libro, da para otro libro, para otra conversación, para otro programa. Quisiéramos que estuviera de izquierda. ¿Ah? No dije que fuera de izquierda Piñera, dije que toma banderas de la izquierda. Ah, bueno, no, pero Luxich, y tú dices las grandes fortunas, es que ellos pueden decir que son de izquierda porque está de moda ser de izquierda también. Sí, es en onda, es mainstream ser de izquierda, o sea, pero tampoco te dicen los de verdadera de izquierda, tampoco se identifican como comunista o socialista, porque como ya hemos dicho en otro momento en este programa, que te digan socialista o comunista es una ofensa, es un insulto que te digan comunista. Entonces tampoco dicen yo soy comunista, socialista o allendista, es casi una cuestión así media compleja de la izquierda. Pero claro, o sea, bueno, da para otro programa, da para otro libro, porque la izquierda también está bastante en crisis. Los de verdaderamente izquierda en general no se identifican como no se identifican con esa socialdemocracia, ¿no? No, de hecho esos fueron los que destruyeron Chile hace un par de meses atrás y que siguen destruyendo con problemas territoriales, con reivindicaciones étnicas. Ah, sí. O sea, por algo existe el Frente Amplio. Existe. Y todas estas listas, apruebo dignidad, apruebo lo que sea. Bueno, estimados, llega el tiempo ya de despedirnos. Nos pasamos un poquito la hora, pero estuvo muy, muy, muy intensa la conversación. Agradecemos la sintonía. Dios mediante, nos vemos la próxima semana a las 21 horas aquí en Política Pura y Dura con Walter Vega. Y otro u otros interesantes invitados. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana, como decía, miércoles. Muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Tengan buena semana. Bendiciones. Dios les bendiga. Y gracias a ustedes nuevamente por venir y acompañarnos y poder conversar estas cosas. Que estén bien. Chao, chao.